Los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día que descubres el porqué. Y créeme, desde el día que encontré mi porqué, todo cobró un significado especial. El día más importante de mi vida me paré frente al espejo. Me miré fijamente a los ojos y me pregunté a mí mismo quién quiero ser. Me olvidé por un momento de lo que quieren los demás para mí, de mis miedos, de mis limitaciones, y escuché a mi corazón. Tengo que creer en mí, tengo que creer que es posible y que voy a conseguirlo. Por eso, todos los días cuando me levanto, pienso qué tengo que hacer para estar un pasito más cerca de lograrlo. Porque a mí me importa el qué diré, no el qué dirán. No podría perdonarme nunca que dentro de 30 o 40 años eche un vistazo atrás y me arrepiento de no haberlo intentado. Al fin y al cabo, solo tenemos una vida, ¿no? Siempre es bonito imaginar cómo serán las cosas. Pero los sueños no se construyen solo con deseos, se construyen con esfuerzo, con sudor, con trabajo. Estoy dispuesto a sacrificarme por conseguirlo, porque cuando encuentras lo que amas, nada puede detenerte. Sé que el camino va a ser durísimo, va a estar lleno de piedras con las que tropiece. Sé que habrá días en los que dude de mí, que quiera abandonar, que quiera tirar la toalla, que no pueda más. Pero recuerda que la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Y por muy duro que sea el camino, yo quiero vivir mi sueño.